Bienvenidos amigos, esto es Objetivo 2400, el show en directo en el que trato de batir todos mis récords, no todos los récords porque hay otros muchos récords de mucha gente superiores al mío, pero yo una vez conseguí, esto es como estas personas mayores que tienen muchas historias, que han vivido mucho y siempre te dicen, yo recuerdo una vez y te cuentan una historia entrañable, pues yo recuerdo una vez que tuve 2400, pero no he vuelto a verlos, no he vuelto a catarlos, como se dice por aquí, y lo voy a intentar, pero vamos, dándolo todo, donde en chess.com español. Luego os quiero, voy a esperar un poquitín a que lleguéis, vayáis llegando, bueno, ya veo que vais llegando. Pero voy a esperar un poquitín para mostraros algo. Voy a jugar una partida y después de esa partida os voy a mostrar algo, voy a enseñar algo. Sorpresa. Bueno, que voy a jugar una, a ver si no... Hola Vanegas 3, ¿qué tal amigo? Le voy a dar aquí a jugar. Por cierto que luego cuando acabe yo mi show viene el gran maestro Matamoros, ¿no? Bueno, aquí estamos, vamos allá. ¿Con quién juego? Con un muchacho o muchacha de la India. Vamos a ver. Le voy a jugar así. Le voy a jugar... A ver qué me hacen... ¡Un dragón! ¡Un dragón! Hacía mucho que no me jugaban esto. Le voy a jugar así, con esta línea de enroque largo. Y supongo que me hará de 5, que es lo que más se lleva hoy en día. Yo voy a jugar rey B1, a ver qué me hacen. A ver qué me hacen ante rey B1. Aquí no se puede capturar en E4 porque hay un caballo por C6 mortal y si te cambian damas tienes un caballo por E7 jaque intermedio. Y bueno, esta es una de las líneas, por supuesto, que si os digo la verdad, ya no me acuerdo esto cómo era. Pero así tendrá que ser, ¿no? Digo yo que esto tiene que ser así. ¿Cómo era esta línea? Esto venía así, ¿no? Con el alfil por aquí, el caballo por E4. O... Ya ni me acuerdo, ¿no? De estas líneas. Venga, vamos a ver cómo... Pero ya todo esto no me he comido esa calidad que creo que es igual, que sí, que la entregan, ¿no? Ahora no quiere. Ahora no quiere entregarla. Pues te voy a hacer esto, hombre. Te voy a jugar ajedrez tranquilo. Ajedrez tranquilón, incluso me atrevería, ya que soy Luisón, pues tengo derecho a jugar ajedrez tranquilón, claro que sí. Ese caballo... ¿Dónde va luego de aquí? Seguro que me estoy dejando algo, pero... H5... Mira, te voy a cambiar dama... Que en realidad me puedo comer el de A7, pero no, que luego hay por ahí un... Voy a hacer esto, que es la versión tranquila de lo que podría haber sido y no fue. Todos los grandes éxitos de Luisón recopilados en un solo show que estáis viendo hoy. Bueno, a ver, más tranquilo, que estoy jugando, desde luego no se puede jugar a este bello juego llamado Axe Dreish. Mira, tal y como veo que... Un momentito. Voy a hacer... Tal vez luego me arrepienta, pero voy a hacer B4. Mi idea, quiero cambiar las dos torres y llegar al final y tratar de imponer el... Mira, esa me la hacen porque me quieren hacer F4. Pero Joan... Uy, si es que si lo cambio todo, ahora se queda C4 indefenso. Al final no me ha gustado, oye. Al final mi decisión... No está nada clara, pero bueno, no pasa nada. Nos vamos, nos retiramos, sigo con mi plan de cambiar... ¡Ay! Además ahora con el caballo aquí puedo cambiar torre sin que mi alfil tenga que venir luego. Va, no sé si me he explicado, pero lo voy a hacer y lo vais a ver. Que yo lo que quiero es venir aquí, que luego después lo que quiero es venir aquí y que de cambio, y que si me cambian, capturo con el caballo y este queda defendido por el alfil. Y ahora tengo ahí mi mayoría, mi 3 contra 2... Y a ver qué pasa con esa mayoría. Oye, que yo voy a intentar... Voy a...
me voy a venir por ahí. Me voy a venir por ahí, voy a intentar anular a ese caballo. Y de hecho... ¡Uy! ¡Cuidado, Luisón! ¡Cuidado, Luisón! Que te quieren hacer... ¡Uy! Un minutito, ya aquí voy a jugar rápido. Diría que ya me voy a callar, pero ¿cómo sabe eso? No suele entrar dentro de mis planes. Eso de callarme lo llevo bastante mal. A ver. A ver, este me lo voy a comer. Y este me lo voy a comer también. Y a ver qué pasa aquí, porque este está todavía lejos de crearse un peón pasado y yo estoy a tiro de B5. Vengo por aquí, si me da otro jaque, yo vengo ahora por aquí. Está todo controlado, creo. Bastante mejor de lo que incluso yo podría llegar a soñar. Voy a dar un jaque. Y estoy por tirar aquel, ¿no? Voy a tirar aquel que es el que está más lejos. B5 era la jugada natural. Y si me quieres sacrificar, hazlo ahora o calla para siempre. Voy a hacer esta. Voy a hacer eso. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta. Voy a hacer esta. Oye, yo tendría ya que hacer algo que no me veo progresando, ¿eh? Bueno, ahí sí que... Ups. ¿Cómo? No sé qué quería hacer mi rival con esa jugada, pero... Yo ese jaque lo voy a dar. Voy a venir aquí a comerme esta. Este me lo voy a comer. Aquí, aquí y aquí. Bueno, qué trabajito. Me ha costado ganar esta partida. Oye, juega Luisón, juega a 3 más 2. Llevan razón, que siempre me pongo a jugar a 3. Aunque últimamente estoy un poquito más rápido. Aquí ya habéis visto que me he puesto a jugar rápido en el momento. En cuanto pierda uno, me pongo a jugar a 3 más 2. Voy a empezar a 3 y voy ganando, hombre. Tampoco es cuestión de si he ganado, no voy a cambiar. Cuando algo funciona, no toques nada. Dicen por ahí. Os iba a enseñar algo. Momento, por favor. Sonido de redoble de tambores. ¿Qué tengo por aquí? A ver, la pregunta es, a ver si alguien adivina, viéndolo así, ¿qué es lo que tengo aquí? A ver, en el chat. Hoy es objetivo 2100 o 2400. Hoy podría venir el Chef Chang. Pues sí, podría venir ahora, después le digo. Botón de algo, dicen por aquí. Es un álbum de fotografía, un cuadro. Botón de algo. Botón de algo. Va muy bien. Botón de algo, sí señor. El botón de YouTube. El premio, la recompensa, lo da YouTube a los que pasan de 100.000. Ya pasamos hace varios meses de 100.000, pero nunca lo había enseñado. Ahí lo estáis viendo. Nos ha costado, ¿eh? 2 años. Un poquito más de 2 años. Pero lo hemos conseguido, ¿eh? Aquí está. Y a ver... Si os muestro ahora esto por aquí, a ver si sabéis lo que es. Parezco Jack Nicholson en el resplandor, ¿no? Entrando así por... ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Hombre! ¡Otra! Y diréis, es que la has copiado. No. Esta es, que nunca la había enseñado, la de mi canal. Ahí lo tenéis. Por haber pasado a los de los 100.000...
Y este es el del canal, que este lo pasé hace más, el de mi canal, y este es el del canal de Chess con Es. Pues sí, oye, me ha gustado esto de... Podéis hacer vuestras capturas de pantalla así, ¿no? Como en El Resplandor. Sí, la habéis hecho. Bueno, ahora nos vamos a ir a Twitter a ver qué, a ver a quién le regalamos un botón de YouTube. Digo, a ver a quién le regalamos una suscripción diamante. Que los botones de YouTube no se regalan, por favor, hombre. Bueno, gracias amigos, gracias, gracias, gracias a todos. Y vamos a por los 2.400. Ya tenemos dos botones. Tenemos los botones de la camisa, tenemos los botones de YouTube. Hace falta llegar a los 2.400 y ya hacemos una fiesta. Pero una fiesta. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí, uy, qué rápido tengo rival, pero qué rápido, un maestro nacional. Le voy a jugar. Le voy a jugar así. Le voy a jugar una Ninzo India, hombre, que no la juego nunca, mira. A ver qué me haces, chaval. ¡Ja! Esa. Esa me la sé, la verdad. Venga, me voy a venir aquí. Oh. Pues me voy a venir ahí. Aquí ya lo estoy empezando a despistar. Como me deje hacer alfil B7. Ya no le cambio en C3. Bueno, voy a hacer esa, a ver qué pasa. Es igual si le cambio, pero... ¡Oh! ¡La que me ha hecho! La jugada que me ha hecho. ¿Será maligno? ¿Y qué pasa si como con dama por divertirme? ¡Solo por divertirme! Oye, Tommy 10, esto es para pasarlo bien. Como decía... Y como dice en sus shows mi admirado Juan Tamariz, el famoso mago, que... Esa me ha molestado, pero no pasa nada. Tenemos a... Ya sabéis a quién tenemos, ¿no? Decía que esto es para pasarlo bien cuando se acaba alguien de la audiencia o cuando lo saca, ¿no? Digo se acaba en pasado porque hace siglos que no lo veo. Pero empezaba a bromear con el espectador y como el espectador se pusiera así un poquito serio, o aunque no se pusiera serio, ¿no? Le decía, que esto es para pasarlo bien, ¿eh? Pues eso es, esto es para pasarlo bien, sí señor. Esto es para pasarlo bien. Y yo ahora voy a cambiar de flanco, me vengo por aquí. Malos que me quieren hacer ahí una 3, poco comprometido. Pero puedo hacer dama A5 y clavar. Que me gustaría responder con E5. No sé si es ser muy agonioso querer quedarme ahora con el peón de más. Es como... me da un poquito de... No sé. No me parece de ser buena persona. Pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Voy a hacer ahora dama 5 aquí y no sé qué va a pasar con mi dama porque está ahí bien rara, bien extraña. Esto es una auténtica locura. No, yo pasaba por aquí, ¿eh? Yo pasaba por aquí. Amigo mío, por favor, sin rencores. Ups, me van ahí a sacrificar. Me van a... Estoy perdido, ¿no? Amigos, decidme la verdad. ¿Estoy perdido? Esto tiene una pinta de que estoy absolutamente perdido. Tiene una pinta tan fea. Tiene una pinta tan terrible. Tiene una pinta tan horrorosa.
Estoy deseando dar un mazazo aquí de alguna manera que todavía no sé cómo. ¿Qué me va a hacer? Venga. Yo aquí todavía aguanto, ¿eh? Yo aquí aguanto, señores. Yo aquí aguanto. Lo que haga, lo que me echen. Aguanto lo que me echen. La verdad es que no, pero bueno. Lo bueno es que quizá pueda hacer G6, ¿no? En estas posiciones. ¿Y esa? Si vienes por aquí, me vengo. ¡Uy! Que me he dejado la dama. ¿Pero qué haces, Luisón? Pero igual estaba perdido, ¿no? Entonces. A ver. Bueno, y si dama A6 venía B5 y estoy perdido, ¿no? Quizá tengo que hacer. Es que estoy perdido. D3. Dama por. Y Luisón no encuentra solución. Estaba perdido, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, vamos a ponernos 3 más 2. Vamos a hacer caso a esa alma caritativa que me ha recomendado que juegue a 3 más 2. Vamos a hacerle caso, hombre, por favor, que tenga un poquito de tiempo y podamos jugar y narrar sin que sea todo un puro apuro de tiempo. Tommy, enhorabuena por la partida. Obrigado. Tommy 10. Oye, yo en Twitter no he echado un vistacito, pero avisadme si me juegan. No hay ningún de las placas. No habéis hecho ningún tweet ganador de una suscripción diamante. No me lo puedo creer. Con lo fácil que era hoy ganar una suscripción diamante, no me digáis que no habéis hecho un clip de ese, un clip o un algo, una captura de pantalla. No me lo puedo creer. ¡No! Oye, que me juegan. Que me juegan. Venga, todavía estáis a tiempo. Voy a jugar así una siciliana con colores cambiados. ¿Y ahora qué? Yo voy a hacer esta. Y esta. ¿Y ahora qué? No me acuerdo cómo era esto, pero este es el gambito bellón. El gambito bellón. Que no, ojalá supiera cómo va, pero no lo sé. Pero es el, solo sé que es el gambito bellón. Hasta ahí sé. Hasta aquí, hasta B5, ¿no? Ya aquí. Ya aquí no tengo claro cómo va la teoría. Me voy a. No sé si había que cambiar primero. Voy a cambiar primero a ver qué tal. La verdad es que no lo sé, pero. Oye, pero el gran maestro Bellón siempre con ideas súper interesantes, ¿no? ¡Oh, qué jugada me han hecho! No voy a hacer esta. No voy a pararme a pensar, porque claro, aquí te paras a pensar un poquito y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Así que no me voy a parar a pensar. Voy a jugar bien rápido. Bueno, voy a jugar. Rápido, bien, no lo sé. Ya, bien y rápido sería demasiado difícil, ¿no? Enrocar aquí. Y voy a poner el alfil ahí, porque es que me molestan los E4 y quizá eso disuada a mi rival. Jugada disuadi. ¿Cómo se dice? ¿Disuasoria? Venga. Jugada disuasoria. Qué control, qué dominio del castellano, ¿no? No. Disuasiva. Luisón, disuasiva, me dicen. Disuasoria, ¿no se dice? Ahora lo voy a buscar, hombre, en la RAE. Disuasoria suena muy bien. Sobre todo para aquellos que viven en Soria. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! Gracias.
Gracias, estimado público. Ha sido un placer bromear, intentar ser peliagudo. Ese toque de simpatía. Esa chispa. Me voy a venir aquí a ver qué quiere. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? A ver, simplemente, ¿qué quiere? Si me captura en D5, retomo. Tengo controlada dicha casilla. Aquí Mecenas ya dice, disuasoria es válida. Oye, por favor, que alguien se vaya a la RAE y diga si disuasoria es correcto. Que yo no me gustaría, no sé, empezar aquí el show pegándole patadas al diccionario, ¿no? No. ¿Disuasoria? A mí me ha sonado bien. Oye, este parece Luisón, ¿no? Piensa mucho. Bueno, está claro lo que quiere. Quiere hacerme 5 ahora, a estas alturas de mi vida. Mira qué jugada te voy a hacer. Esa no se la esperaba. No te la esperabas, chaval. Reconócelo. Reconoce que no te esperabas nada de esto. Venga, dilo. Sé honesto, sé honrado. Di, no me lo esperaba. Ya está, Luisón, me has sorprendido. Dilo, quiero escucharlo. Simplemente es eso. Ups. Oh, mira qué peliagudo eres tú también, ¿no? Así que esto va de peliagudos hoy, ¿no? Te odio. Me has hecho una buena jugada. ¿Pero yo te voy a sacrificar la dama o qué? Es que realmente no es un sacrificio. Dama aquí, dama por... Alfil por es que doblo ahí peoncillo, si no me acaba de convencer. Alfil por, dama por, peón por, dama G4 y me dan mate. Luisón, que te dan mate, chaval. Luisón, ya, hombre. Deja ya de hacer jugadas malas, por favor. Por favor. Que se comenta por ahí que solo hace jugadas malas. Luisón, haz una buena, haz una buena. Solo se te pide eso, tanto es, tanto... ¿Soy muy duro conmigo mismo? Decídmelo, ¿eh? Si veis que soy demasiado duro conmigo mismo, me lo decís, Luisón. ¿Y ahora qué? Es uno de esos momentos en los que... Los que la cosa se pone muy fea, vamos. No me gusto nada. Pero como tiene 31 segundos, voy a intentar engañarlo. Pero vamos, estoy palmera, que se suele decir, una expresión muy elegante. Estoy palmera. En vez de palmado, estoy palmera. Es una manera de hablar muy de... Una mezcla de por ahí tirar resto y coge la primera a mano derecha, ¿no? Pues ahí, muy de ahí, es esa expresión. Qué triste venir con el alfil a E8, pero es que no se me ocurre otra cosa. No se me ocurre. Por lo menos toco aquí. ¡Ja! Míralo, qué pillo. Mira lo que pillo es. Voy a venir ahí, no sé, no amenazo absolutamente nada. Pero si me puedo comer algo en el camino, me lo comeré. Esto es súper triste, ¿no? Estoy aquí, estoy palmera, repito, palmera. Luisón está palmera, repetid conmigo. Este mientras sí, mientras no, asumo los riesgos. Muchos riesgos son, la verdad, Luisón.
los que acabas de asumir. O si me haces esa. Ya sé lo que quieres. Ya sé lo que quieres. Ah, me dejo ahí la pieza, ¿no? Vale. Vale, muy bien. Lo has hecho muy bien. Abandono. ¿Qué voy a abandonar, hombre? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas que iba a abandonar? De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras, chaval. No voy a abandonar. Voy a estar aquí dando guerra todo lo que pueda hasta el mismísimo mate. Pero claro, es que esto... ¿Veis cómo no tengo que jugar? Ahora entendéis por qué no tengo que jugar con incremento, ¿no? ¿Lo veis, no? Esta partida a lo mejor podría robar. Qué elegante eso de podría robar, ¿no? Esta partida a lo mejor podría robarla y no la voy a robar por... Pues yo qué sé por qué. Vamos a poner ese ahí ya también, ¿no? Va, vamos a abandonar. Vamos a abandonar, vamos a... ¿Hoy qué es? Preguntaba alguien. ¿Objetivo 2400 o objetivo 2100? Ya sabéis que siempre ando ahí peleando entre los dos. A ver, me dicen que ya hay por ahí algún tweet, que hay por ahí algún tweet que merece la pena ser visto. Sí, señor. Alguien va a ganar algo. Alguien va a ganar algo. Alguien está a punto de ganar algo. Venga, va a aparecer por aquí el tweet ganador. Está a punto de entrar en escena el tweet ganador. Os lo voy a mostrar ya. Estoy a punto de mostrarlo. Y ahí está apareciendo ese tweet ganador de una suscripción diamante. Sí, señor. Jesús Martínez. Thank you, brother. Ahí está haciendo nuevas y mejores versiones del Resplandor. Ahí lo estamos viendo. Tito, lo vamos a poner, de hecho, ahí que lo veamos bien. Bueno. Bueno, tienes una suscripción diamante. Me pregunta Ajedrez Cars. Luisón, ¿eres coleccionista de artículos de ajedrez como las piezas o tableros? Pues sí me gustan los libros de ajedrez antiguos. No soy coleccionista... Los relojes de ajedrez antiguo me llaman mucho la atención, pero no tengo ninguno. Así que, si alguien quiere regalarme un reloj de ajedrez antiguo, pero por favor, nada que sea del siglo XX, ¿eh? Un poquito más atrás, yo lo acepto encantado. Bueno, vamos allá, vamos con otra partida. Vamos con otra partida, a 3 más 2. Venga, esta vez me voy a concentrar, esta vez voy a jugar bien. Estaréis diciendo, sí, hombre, vas a jugar bien. Ahora vais a ver. Esto es cara de que voy a jugar bien. Bueno, vamos allá. Vamos, es que me tienen miedo. Fijaros lo que tardan. A 3 más 2 es que siempre es más difícil jugar. Entonces, podéis preguntarme por el chat cosas. A ver, podéis preguntarme cosas. Bueno. ¡Oh! Ya está aquí Pigaboy. Pigaboy, Juan Margo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te veo ahí te veo de reojillo por aquí. Por aquí estoy en la partida. Oye, ¿llevo ya muchas seguidas con negras o me lo parece? Tengo la sensación de que está en la tercera con negras. Venga, voy a jugar a 6 aquí. Mira qué jugada tan extraña. Lo sé. Sé que merezco que juegues esa. Y de hecho es buena, ¿no? Voy a hacer esta. A ver qué pasa. Estoy aquí haciendo demasiadas tonterías.
Estoy haciendo demasiadas tonterías. Bueno, si me haces esa, así que con la de tonterías que estaba haciendo, casi que te lo agradezco, amigo. Hay un dama F3, pero me voy a arriesgar. No me la han hecho. No me la han hecho. La voy a romper ahí en C5. Oye, no me molesta esta posición. Hombre, si me ganan la dama, sí me molesta, pero si no, no. Bueno, no sé si ese cambio, bueno o no. Quizá podría haber hecho dama C7, porque ahora la casilla de 6 se resiente. Y él me quiere dar mate, ¿no? Yo voy a jugar así y me voy a enrocar como los valientes. Ajá, pero por ahora no me da miedo. Creo que tengo casillitas para... Ajá. Casi que te voy a cambiar. Me voy a venir ahí a molestarte ahí. Y voy a hacerte esta. Esa ahí para que no me hagas caballo G5, que sé que estás deseando hacerla, chaval. Me dan ganas de hacer dama A3, ¿eh? ¿Qué amenazas? Uy. Bueno, no sé si esto es de valientes o no, pero yo me vengo ahí. ¿Dónde vas? Ahora me vengo aquí. Yo me estoy comiendo los muñequitos por ahora. Este creo que es buena, ¿no? ¡Jaque! ¡Jaque! ¡Jaque al rey, chaval! Lo estaba controlando con la dama. Estaba viendo la combinación, pero estaba la dama en G4 y me podía comer, ¿no? Entonces, claro, ahí... Pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, tiene que comer con torre, cubrirse ahora con el caballo. Y yo mientras, pues bueno, voy a intentar hacerme una segunda dama, que no estaría mal. Puede venir ahí con todas, pero... Nada, que me quieren dar mate, oye. Cuidado, que te quieren dar mate, Luisón. Venga, haz esa para evitar los trucos, los truquillos molestos que está buscando ahí para... Te quieren engañar, Luisón. Te quieren engañar, no te dejes engañar. No te dejes engañar, Luisón. Yo por aquí creo que está todo defendido. Momento en el cual mi rival debería pensar seriamente en el abandono. No es así, no es así. Prefiere... No, torre por, me quiere hacer torre por y luego dama por y... Voy a hacer esta ahí súper sólido, ¿no? Súper sólido. Y ahora voy a venirme ahí. ¡Ja! Y yo creo que me voy a comer este con jaque. Ah, abandonado, abandonado mi rival. Quiere una revancha. Venga, se la vamos a dar. Le vamos a dar una revancha al amigo Pigaboy. Vamos a hacer este orden. A ver qué tiene preparado mi rival. Contra caballo F3 y C4. Jugando a los Reti. Voy a jugar E3. Voy a jugar caballo C3. Voy a jugar D4. Encantado de la vida. Oh. Con que esas tenemos, ¿no? Pues está bien, pues son gajes del oficio. El roco. Y casi que me voy a venir ahí, mira. Mira por dónde. ¿Quieres que juguemos un peón aislado? Yo estoy encantadísimo. Me voy a venir ahí. Bien jugado. Bien jugado, en serio, ¿eh?
vengo por aquí. Y me vengo por aquí. Va, tenía. Bueno, no sé si tenía o no, pero. Le voy a hacer esta ahora. O sea, me ha gustado hacerla. Y le voy a hacer esta también, oye. La jugadita que me enseñaron una vez cuando era niño, ¿no? Y le voy a hacer esta. Y me voy a comer este. Incluso. Y además me voy a venir aquí, atacando este alfilillo. Me voy a comer este. Y bueno, y aquí no tengo nada, ¿no? Es cierto. No hay nada. Una posición totalmente igualada. De esas que me gusta timar a mi rival. Oh. B3, no quiero tener problemas con que me coman un peoncillo miserable. Y ahora ha llegado el momento de poner las piececillas en juego. Una torre por aquí. Que viene a la séptima fila. ¡Oh, no! Que me he dejado un. Oh, ¿pero por qué, Luisón? Luisón, ¿por qué has hecho esa jugada tan malísima? Esta era la que estaba esperando tu rival. Bueno, todavía aquí podemos engañar. Podemos timar. Podemos timar. Vamos allá. Bueno, y además tiene 3 minutos mi rival. Qué mal, ¿no? Qué mal, me va a ganar la revancha. No me importa. No, no resulta muy creíble, ¿no? Me da igual perder. Además, se pone a pensar, dan ganas de abandonar, ¿no? Claro, si se pone a pensar, me dan ganas de abandonar, ¿no? A lo mejor me está viendo. Voy a venir ahí, hombre, para seguir ahí molestando un poquito. Venga, que estás en red de mate. A mí F6. F6 es una jugada muy bonita. Que hay que concentraros todos. Pensad en qué me hace F6. Venga, todo el mundo conmigo. Si juntamos la energía para cometer el error. Venga, vamos todos, chicos. F6. F6. Venga. Ay, por vuestra culpa. Haced el favor, ¿no? La próxima vez, hombre. Esta tampoco está mal, ¿no? Pero me gustaba más la otra. Me gustaba un poquito más la otra. Esta. Esta tampoco está mal, insisto. No está mal. No está mal. Esta no está mal. Qué manera, ¿no? De timar, ¿no? ¡Qué manera de timar, oye! Lo hemos engañado, ¿no? Qué malvado soy, ¿no? Me siento bien. Es decir, me siento bien. Mira, me quiere. Quiere que me coma el otro para quedarse con uno pasado. No, amigo, no. Esto no me lo vas a ganar ni pasado mañana. Voy a venir ahí. Y ahora a ver qué haces. Oh, qué jugada. Va a venir ahora ahí, hombre. Vale. Estás en tu derecho. Me quieren hacer torre G6. Todavía me quieren molestar un poco, ¿no? Me quieren molestar un poco. Ah, tengo 1,47 para pensar. F3 lo tengo siempre, pero sí es un poquito.
Es un poquito molesto su plan. Básicamente porque me quiere dar mate, ¿no? Y eso, hombre, que te den mate normalmente no es el ideal. ¿Cómo hago, no? Para... Me ha molestado de verdad, ¿eh? Hacer esa jugada que tiene una pinta de mala que no puede con ella, pero bueno. Todo sea por tratar aquí de timar al amigo. Concentraros en Torre 2. Torre 2, Torre 2, Torre 2. Casi. Casi lo conseguimos, chicos. Casi lo conseguimos. Sí. Ahora, si no me cambia damas, pierde el de H4. Así que creo. No, podía haber dejado que le cambiara yo, me parecía más interesante para él, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Jaque. Bueno, yo sé que está picado, con razón, que le ha dolido este empate, este atraco. A mano armada, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que el ajedrez es duro. El ajedrez es duro. Vamos aquí a... Bueno, pues... He perdido un puntillo. Y quiere la revancha, ¿no? No, ya, te he ganado ya uno y medio a medio, ya nomás. No, no, en serio, que hay más gente para jugar. A ver, que dicen que tenía, dicen que tenías mate, Luisón. ¿Dónde? ¿Dónde? Revisa el mate en una, pero ¿dónde tenía mate? ¿No ganabas F6? ¿Dónde? 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 Seguro, seguro que tenía mate y todo, pero bueno. Demasiado que no... Dama por G7 lo he tenido. No, dolor. Dolor. ¡Oh! No puede ser. No puede ser. Es que claro. O sea, hago dama G5 y caballo F5 para dar mate en G7, pero nadie piensa que se lo va a dejar. Claro que lo tenía, hombre, claro, aquí. ¡Puh! ¡Ah, que mate en una! O sea, que luego no solo lo he engañado, sino que luego me he autoengañado, ¿no? Bueno, número uno del puzzle Rush. Totalmente cierto, totalmente cierto. Bueno, a ver cómo... me noto la voz regular. Vamos a jugar así. Y ahora te voy a hacer eso. Voy a jugar así a ver qué pasa. Estás en tu derecho. Vale, voy a enrocar corto yo también. Como los valientes.
Quiere meter trucos aquí, ¿no? Quiere meter trucos aquí. Voy a hacer esa. Ah, sí, si en algún momento quiere hacer el ataque de minorías. Evito caballo B5. No sé si tiene algún sentido lo que estoy jugando, la verdad. Voy a hacer esta. Y ha llegado el momento de venir aquí. Evitando todos los trucos que mi rival estaba preparando. Ahora me voy a venir aquí. Uy, me estoy dejando doblar los peones, ¿eh? Uy, no me come. Este también. Pues mira, si no me has comido ya. Casi que me voy a venir aquí. Sé que estoy jugando muy mal. Yo tenía mucha ilusión, ¿no? Que cuando... Cuando vas a un torneo siempre dices, lo voy a hacer muy bien, lo voy a hacer muy bien. Y luego llega la realidad, ¿no? La dura realidad. Pues eso mismo... Venga, vámonos aquí. Y ahora estoy por hacer esa. Estoy peor. Lo sé. Son gajes del oficio. Uy. Luisón, que te cuentan un chiste más gracioso. ¡Puah! Pero de esto que te partes de risa. Voy a venir ahí. ¿Con qué comemos ahí? Bueno, me parece un poco más molesto, ¿no? Con el caballo que directamente con la torre. Me parece que así tiene que preocuparse de las descubiertas. ¿Qué pasa si caballo por... Si caballo por D3, torre por B8, torre por C2. Bah, no he calculado un pimiento, pero lo voy a hacer a ver qué pasa. No puedo remediarlo. Tengo demasiada curiosidad. Tengo demasiada curiosidad. Bueno. Pues ahora voy a dar aquí un jaque. Y voy a entrar por aquí. Sigo mal, ¿no? Pero ya estáis acostumbrados a que yo esté mal, o sea que sé que no supone ningún trauma para ninguno de vosotros. ¿Qué plan tengo? Es que no tengo plan tampoco, ¿no? Estoy aquí en una posición tan fea. Prefiero mantener las damas. Esa jugada. Venga, va. Por lo menos veo trucos. Si me hace caballo D4, caballo G5, torre A1 y dama por F2, ¿eh? ¿Os ha gustado esa? Va, luego la veis vosotros repetida porque...
¿Y si ahora caballo G5 qué? Le amenazo dama por F2, a ver si se da cuenta. Concentraros todos, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta. O caballo E4 tampoco es mala amenaza, pero bueno. Lo primero es lo primero. Me viene ahí a... Esto se suele denominar tocar las narices, ¿no? Yo voy a venir ahí defendiendo las narices. Básicamente, tal cual, tal y cual. Voy a defender pasivo. Ya sé que la defensa pasiva no suele ser la mejor. Pero, ¿qué remedio nos queda? Me van a dar un jaque, lo sé. Un gran jaque para el hombre. No, no era así, ¿verdad? Ahora firmaría. Tendría que haber cambiado damas, la verdad. Jugar el 4 contra 3 con peón de menos, pero bueno. Ahí luchando. Bueno, salvado. Lo peor, digamos que podríamos decir que lo peor ha pasado, pero no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo. Voy a venir ahí. A ver si me quiere cambiar dama. Y si no, le voy a hacer G4, ¿eh? Y cuidado. Y cuidado que ya te quiero dar mate. Cuidado que te quiero dar mate, ¿eh? Ya me ha molestado, ¿eh? Aquí somos muy simpáticos todos, pero esa me ha molestado mucho. No quiero que me desmate hoy. Mañana quizá, pero hoy no. ¡Uy! Se la está jugando, ¿eh? Ah, qué mal. Qué mal. Qué mal, ¿no? Esta partida estaba ahí. Ay. Era jaque y le ganaban la dama. Me estoy dejando. ¿Cuál era jaque y le ganaba la dama? Tiempo, ¿no? Al final. Aquí ya creo que lo estaba. Bueno, no lo sé. Me imagino que antes. No, estos son tablas. Yo no tengo por qué. Claro, aquí E4.
Y no sé si aquí tengo algo. ¡Ah! G5. G5 tenía aquí, claro. ¡Qué mal! Hoy va a ser el día que llegue a 2100. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estamos? ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tenía el G5, claro que sí. Claro que sí, tenía aquí G5 ganando. Bueno. Modo concentración. Nada de esto ha ocurrido. Empieza una nueva jornada. Juego con Pec barra baja As. No existe el dolor. Voy a jugar ahora una Benoni, que no te la esperabas. No te la esperabas, y me noto. Oye, que tengo un. ¿Cómo va esto? Esto va así. Vamos a verlo. Es una pastillita para la voz, ¿eh? No penséis que va, ah, mira Luisón, va de sobrado. O sea, voy de sobrado, pero no por esto. Pongamos presión. Voy a hacer ese sacrificio de peón que no sé si sirve para algo, pero me ha gustado, lo he hecho con gusto. Lo he hecho con gusto. ¿He dicho que lo he hecho con gusto ya? Pues eso. Ahora me cuelo por aquí, amenazo por allá. No sé si alfil G4 también está ahí latente. Por ejemplo, si E5, creo que hago alfil G4 primero. Todo sea para comerme este después de los cambios, ¿no? Peón por. Y luego ese cae, ¿no? Creo, ¿no? Esto es una locura lo que tengo aquí. Pero C4 me ha gustado hacerla a este ritmo de juego. En una lenta a lo mejor te lo castigan rápido, pero aquí está bien. Además tengo también caballo B3 en algunas posiciones de esta. Creo que voy a hacer esta. Voy a hacer esta, toco y cuidado con los alfil de 4 ahora, ¿no? Le voy a hacer caballo por D5 ahora. Son tres piezas, ¿eh? Me he columpiado un poquito. Porque son tres piezas, mucha tela. Algo he hecho mal. Esta posición se veía que había más que esto. Esto ahora son tres piezas. No, no lo he hecho bien. No lo he hecho nada bien, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Que tampoco nos vamos a poner aquí a llorar, ¿eh? Son tres piezas por la dama. Seguro que está mejor. Porque he sido un poco torpe. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, intentaremos complicar. Hay por ahí un jaque molesto.
Vamos a crear amenazas. Uf. Tú querías crear amenazas, Luisón. Mira que... estamos un poco perdidos, ¿no? Tengo alguna esperanza de alguna locura. Pero tienen que, para atracar aquí, tienen que conjugarse demasiados astros, creo. Pero bueno, no pierdo la esperanza, ¿eh? Mientras pueda mover muñequitos, no pierdo la esperanza. Más creo que puedo crear amenazas con dama H3, me gusta. Dama G4. Ya no amenazas nada, Luisón. Voy a venir ahí. Está complicado esto, amigo. Más que complicado, esto está en las últimas. Voy a hacer esa ya para divertirme. Por lo menos doy algunos jaques, ¿no? Estoy timando, ¿no? Estoy timando aquí a mi rival de una manera que me parece hasta fea, ¿eh? Me parece hasta fea timar así a mi rival, pero lo siento, amigo. Pero esto va a ser tabla. Lo siento que me lo he trabajado, ¿eh? Que este empate me lo he trabajado yo después de muchos errores. A ver, ¿qué dicen por aquí? Bueno, estaba muy perdido aquí. El caso es que el alfil de 4 me he dejado llevar por el materialismo pensando que la dama... No es materialismo. Me he dejado llevar por pensar que la dama vale más de lo que vale. No pensar aquí. Gracias por tu follow, Luis Esteban. Y aquí, pues seguro que tengo... Oye, puedo ponerle el módulo, ¿no? ¿Lo veis aquí? Bueno, el módulo no lo veis, pero yo os lo digo, a ver. Bueno, aquí no. Aquí en esta posición. Dice caballo C5 con... Pero bueno, aquí, ¿no? Sería la posición. Dice alfil F5. O caballo por E4. Luego hay un alfil F5, un F5... Pero tengo curiosidad por ver cómo valora el sacrificio C4, ese malo, ¿no? A ver. Oh, pero la da como primera, ¿eh? La da como primera, ¿eh? Veo que me sirvió ese libro. Hay un libro, el otro día lo recomendaba a un compañero y amigo. Un libro sobre la Benoni, pero que no es de teoría de apertura, sino que es de ideas. Y es un libro de Beijing y alguien más. Son dos autores, ¿no? No sé, no me viene ahora mismo quién era el otro, pero C4 venía como una de las ideas, te explica ideas, ¿no? Y a veces C4 en la Benoni es interesante. Bueno, vamos a por otra.
Luisón, ¿habrá especial Halloween? Pues Ayelén está preparando sorpresillas. Así que pronto tendremos noticias suyas. Voy a jugar así. ¿Y ahora qué? Y ahora sí, mira. Esto suele sorprender, ¿no? Porque no sacas tu alfil, juegas con tu alfil por dentro. ¿Qué le pasa a este hombre? Luisón no sabe jugar. ¿Qué está ocurriendo? Y es verdad que no sé jugar, ¿no? Pero bueno, yo estoy feliz si entro en un peón aislado. Saludos desde Rosario, se va ajedrez. De allí es mi amigo Martín Lorenzini, que estuvo viviendo aquí en Granada varios años. Así que si lo ves por ahí en un club de ajedrez de Rosario, le dices, oye, que Luisón te ha mencionado, que dice que es amiguete tuyo, ¿es verdad? Pregunta Luisón, ¿cómo surgió la idea de usar la nariz de payaso y has pensado en hacer nuevos personajes? Pues buena pregunta, sinceramente. No sé cómo empezó lo de la nariz de payaso, siento. Me gustaría que hubiera un proceso creativo, pero ni yo mismo lo sé. Y hacer nuevos personajes, pues sí que habría que hacerlo, admito ideas, ¿no? Cualquier nueva idea es bien recibida. Personaje del padrino estaría bien, dicen por ahí. Pues sí, no estaría mal, me parece interesante. Voy a hacer esta modesta retirada del alfil con idea de venir a D3, la verdad. Me ofrecen tabla. Rival me ha ofrecido tabla. ¿De dónde es esa bandera? Rusia. Diréis, pero lo hizo, hombre. La bandera rusa tiene dificultades, pues sí. Jugada extraña, poniendo ahí un ojito en el peón de H7. Esto puede llegar a molestar, ¿eh? Y yo voy a sacrificar. A mí me enseñaron que aquí el sacrificio es bueno en estas posiciones, que ni calculo, ¿eh? Igual hoy, ahora es malísimo y es terrible y tiene mil jugadas defensivas, pero yo apostaría a que aquí está perdido. El amigo Marcel 597 de Rusia. Ese sacrificio de pieza por dos peones aquí, despejando. No puede mover el caballo de F6 porque le hago dama H7 mate. Mirad, me quiere hacer a torre G3, dama por G3. Pero la pregunta es, ¿y si vengo con la torre a H3? Y ahí viene cuando él abandona. Aquí viene cuando él abandona. Bueno, me va a hacer hasta la última jugada, ¿no? No. Me va a hacer. Uy, tengo mate ya, ¿no? Que no me pase como antes, ¿no? Que vea los mates en una, ¿no? Por favor.
Iba a hacer torre por H5 ya. He perdido, me he dejado de comer dama, no he perdido mate, vaya, vaya. Zapping 007 dice, ponte la nariz, por favor, ya me la he puesto. Claro, es que, claro, es que he sacrificado y he ganado brillantemente. Gracias, amigo. Bueno, esta no ha estado mal, ¿no? Sacrificio ahí temático, temático. Iba a jugar torre por H5, es verdad, se ríen por aquí. Sí, señor. Magnus Capablanca. Bonito. Bonito Nick. Bonito Nick. Magnus Capablanca, oye. ¿Qué sería? ¿Qué sería si se juntaran esos dos grandes de este bello juego llamado Axe Drage? Bueno. Vamos ahora con. Perdonadme. Oye, ¿sabéis que luego empieza Matamoros contra el mundo, eh? Aviso, eh. Aviso que cuando yo acabe todavía hay más. Todavía vienen algunos más. Voy a. Oye, ¿en Twitter podemos regalar alguna suscripción diamante? Bueno. Hay por aquí un momentito. A ver. Voy a buscar hashtag chestv. Bueno, creo que vamos a regalar aquí otra bella suscripción. Oh, la estoy liando, la estoy liando. Bueno, que yo lo que quería hacer al final era simplemente mostrar el tweet ganador, que ya lo habéis visto. Ya se ha visto ahí el truco. ¿Desde dónde estamos transmitiendo? ¿Desde qué galaxia? Desde una galaxia muy lejana. Anthony Gutiérrez, ganador de una. Nariz de payaso firmada por Luisón. No, todavía no, pero ese es estaría bien, ¿no? Una nariz de payaso, no firmada, que no tiene ningún valor, pero. Pero bueno, pero algo. Oye, yo voy a poner aquí para que sepan mis compañeros que has ganado una suscripción diamante. ¿Quién era el otro? No se lo he puesto tampoco, pero se lo voy a poner. Que ya ha puesto ahí hasta su usuario el otro, ¿eh? Le vamos a poner aquí al amigo Jesús0394. También tú has ganado una suscripción diamante, claro que sí. Claro que sí. Bueno, el gringo de Córdoba, Argentina. Saludos, Luisón. Oye, otro desde Rosario, pero ¿cuánto estáis? Venite a comer un asado, che, ¿me invitas? ¿Me invitas al asado? Desde la galaxia de Cheslandia. Bueno, vamos a ver si no bajamos mucho. Si no bajamos mucho más el elo. ¿Cómo va? 2.243. ¿Con cuánto empecé hoy? A ver si algún día acabo con más de lo que empecé. Que creo que eso no ha ocurrido en los diferentes episodios de esta emocionante serie. Che, decime. Che, viejo. Mira. Invítame al asado, che. Esta manita así. Este manito es importante, así, che. Dando la lección. Che, no chamullen con el asado. Aguante, Arielito. Sí, Arielito está ahí deseando salir. Vamos a jugar con D3. Vamos a jugar con E4. Total.
Son 2 días los que vivimos, ¿no? Dicen por ahí. Esto que me acaba de jugar. ¿Esto de qué se trata? ¿Esto de qué se trata? ¿Cuál es la idea brillante de mi rival? Yo voy a hacer H4 a ver si se enroca y el alfil por H7. Jaque. Jaque. Bueno, esto hay que seguir así, ¿no? Hay que seguir así hasta el mate. Contra Jonesy 665. Justo hoy sale un vídeo en el canal de chess.com español sobre una partida famosa, no os la perdáis, de una extracción. Ayer publicamos un vídeo sobre la extracción del rey y... publicamos un libro sobre la extracción del rey, repito, y hoy publicamos uno sobre una partida donde se produce una partida, una joya de la historia del ajedrez. Very beautiful. Bueno, no me quieren dejar que haga G6. Me voy a comer esa dama y listo, ¿no? Y que abandone. No quiero ver el mate. Ah, es que había mate, Luisón. Me da igual. Se han dejado ahí, ¿eh? Kardozowski dice, lo vi, Luisón, muy interesante. Bueno, pues hoy ponemos un vídeo nuevo. ¿Qué partida? Un sacrificio en H7 y extraes al rey, le dice, ven para acá, y lo llevas hasta G1. Eso va a salir dentro de un par de horitas, lo tenemos. ¿Está en el horno? Bueno, no está en el horno, está programado para que salga a la... Está programado en el horno, tenemos el horno programado para la... para dentro de una hora y 40 minutos. Vamos a jugar otra. Ya estamos cerca de los 2.400. A ver quién se atreve. Está fallando y tenemos... este, ahí lo estáis viendo, que esto es muy pronto. Ahora os lo enseño con más calma. Oye, que justo ahora me ha jugado. Venga, va. Jugando así con E6 hoy todo el día, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya llega el momento. Venga, otra Benoni. Como me vaya tan bien como me vino la anterior. Si jugaba B5, a lo mejor me hacían el gambito Luisón. He evitado el gambito Luisón. Qué grande soy. Mi rival. No sabe qué hacer. Esa es buena. Me voy a venir aquí. Aquí B5 es muy interesante, pero yo voy a jugar así. Sé que la otra es interesante, pero voy a jugar así. A ver si me hace G4. ¿No me haces G4? Sí, me lo vas a hacer, ¿no? O sea, es que fea, ¿no? Venga, vamos a hacer esta. Está bien. Está bien, amigo mío. ¿Esto cómo era?
Esto no era así. Esto no era así, pero yo lo voy a jugar así. Me da igual cómo era. ¿Qué más da? Vale. Y ahora es cuando... Qué mal estamos jugando esto, ¿no? ¿Y si comemos con peón y jugamos caballo E8? Ah, qué pena, ¿no? Juega así, hombre. Bueno. Es cierto que esta era una posibilidad. Qué mal estoy jugando, ¿eh? Se nota que... estamos aquí inventando, ¿no? Se nota un poquito que estamos inventando. Creo que alfil de 4 era interesante. Pero tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos. Voy a hacer esa. Que no quiero que me hagan E5 y luego me capturen este. No sé ni lo que quiero, pero es mucho mejor así, porque cuando sabes lo que quieres, te obsesionas, ¿no? Con que quieres conseguir algo. Si no sabes lo que quieres, ya. Quiero una nariz de payaso. Oye, qué jugadita de este bello juego llamado Axe Dreish. La voy a hacer... En realidad, si os digo la verdad, estaba pensando alfil H4, G3, dama de 7. El tiempo. Pero si peón por dama por jaque, ahí no tengo compensación ni en broma. O sea, ni en un chiste. Vamos a hacer esa y listo. Y ahora tiras B5 en algún momento. Si alguien se pregunta qué hace un caballo en G7, pues está en el fiancheto. Está claro, ¿no? Está claro. ¿Qué va a hacer, hombre? ¿Qué va a hacer? Pues está ahí en el fiancheto. ¿Más claro? ¿Más claro lo quieres? Por favor. Está en el fiancheto, hombre. Voy a venir por ahí, a ver qué pesco. A ver si hay por ahí algo que se pueda pescar. En esta beautiful chess position. No sé si esto es beautiful o no, pero bueno. Sí, es beautiful. Qué valiente eres, chaval. Mira, yo esa me la voy a comer porque, total, me vas a entrar por F6. Pues ya está, ¿no? Pues dale ya, hombre. ¿Qué piensas? ¿No ves que si me das el jaque te hago dama por F6 y luego me como tu dama? ¿Qué piensas? Pues claro, hombre, pues claro. Ahora me hago, ahora me como este. Y no te da tiempo. Tal y como pensabas que te daría. Claro, hombre, años de práctica en este bello juego llamado Axe Dreish me permiten realizar combinaciones con la técnica impresionante que está viendo todo el mundo en este preciso instante en el que la gente se levanta de sus asientos y se pregunta cómo es posible que Luisón haga jugadas tan sencillamente extraordinarias. Maravillosas, very beautiful, o como queráis denominarlas. Y la respuesta, una vez más, la tenemos en algún sitio, pero no sé en cuál. Esto es una pequeña locura mía. Que de hecho es malísima, ¿no?
De hecho, es malísima. Es malísima. Aquí un jaque al rey. Y ahora es cuando mi rival de pronto se da cuenta de que algo falla. Ah, no, soy yo el que se da cuenta de que algo falla, perdón. Pensaba que era mi rival. Lo siento. Sorry. Sorry, man. I'm sorry. Y tras esta bella jugada de este very beautiful juego llamado Axie Drake, estamos más perdidos que. Si me da tiempo ahí a hacer el F3, ¿no? Ese F3 tiene maldad, tiene mucha maldad. Ese F3 tiene maldad. Esa jugada ha sido dolorosa. Jaque. Gracias, gracias, gracias. La gente se levanta de sus asientos porque Luisón ha ganado por tiempo. O creo que por posición también, ¿no? Porque estaba este, pero no lo sé, ¿eh? Porque también hay ahí un dama F6, ¿no? Ante cualquiera, ¿no? Quiero decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, me hace... Ah, no, ahí no puedo. ¿Qué pasa si...? Ah, bueno, tengo dama H6 luego, pero debo estar perdido, creo. Incluso comiéndome esa torre, creo que estoy perdido. No sé, pongamos... Algo así, me como la torre. Que no sé si un jaque más ahí en D2 podría ser bueno. ¿Quién sabe? Pero tiene D7. Tiene dama F6 ahora. Esta misma es brutal, ¿no? Hago esta, me hacen esta. Me atacan, me atacan. Estoy palmera. Estoy palmera total. Tengo un jaque. Tengo un jaque por lo menos. Pero bueno, sufro, sufro mucho. Welcome. ¿Qué tal, Mark? Qué alegría verte por aquí. Oye, a quien me gustaría ver por aquí es al gran maestro Carlos Matamoros, que empieza ahora después de un show cuando acabe yo el mío. Yo me gustaría, desde aquí le mando un mensaje que yo estaría encantado de ganarle alguna partida. De perder también, pero sobre todo de ganarle, ¿no? Bueno, estamos ahí buscando. Mira, ahí Agu lo está llamando, lo está llamando. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, venga, todos nos concentramos. Carlos, Carlos, Carlos. A ver qué ocurre. Bueno, oye, ¿con cuánto Elo? Que me hace mucha ilusión. ¿Con cuánto Elo he empezado? Que tengo aquí. Tengo 2260, ¿no? Tengo más de cuánto empecé. Me haría ilusión acabar un show con más Elo con el que empecé. Sé que es un pensamiento triste, ¿no? Pero la vida es así. Bueno, oiga, por favor. Ah, ya pensaba que no me iban a mover. Vamos a hacer esta. Estoy jugando este orden hoy. Venga. Vaya, hombre, yo quería que me hiciera... Ah, pues yo puedo hacer esta también. Y también puedo hacer esta. Y jugamos una... ¿Esto cómo se llamaba? ¿India de Rey? Que me estoy haciendo el despistado por si me está oyendo. Que es de Serbia. Y yo sé que en Serbia se ve mucho...
Se ve mucho chess.com en español. Bayoneta. Vamos a verlo. Vamos a verlo, hemos dicho. Vamos a verlo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Alguien lo sabe? En esta Very Beautiful Chess Position. Yo no lo sé, francamente. Esa jugada. Esa jugada no me molesta. Acabo de decidir que esa jugada no me molesta. CC6 no me ha molestado. A veces hay jugadas, te hacen una jugada y te molesta, ¿no? Dice. No sé qué, no sé para qué, pero. Ay. Sin embargo, esa no. Se ha abierto la columna C. Yo estoy feliz por ello. Mirad qué feliz. Y voy a hacer B5 para abrir la diagonal para el alfil. Bueno. No, no, no. No está mal, no está mal, no está mal. Y Carlos no viene, ¿no? Carlos. Yo lo reté públicamente ayer. Le dije que lo retaba en su canal, que él empieza ahora, el canal GM Matamoros. Ahora va a empezar el show Matamoros contra el mundo. Pues que lo retaba. Oye, aquí mi rival se lo está tomando esto en serio, ¿eh? Alfil H6. Mira tú qué jugada. Mira tú qué jugada, oye. Voy a venir ahí. Ya sé que me pueden comer este peón, lo sé. Estoy corriendo, es un riesgo que corro. Yo sabía que esto podía suceder. Y sin embargo, lo hemos permitido. Todo sea por el, no sé, por el placer de ganar. O perder. No sé por qué hago esa, pero la hago. Pero de verdad que no sé por qué, ¿eh? Dice, sí, hombre, Luisón, no vas a saber por qué. Claro que lo sabe, que no lo sé. Es una jugada intuitiva. Es una jugada intuitiva. Y esta también. Bueno, ahí reconozco que estoy ahí. A ver si le meto un caballo por E5. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué voy a decir que es intuitiva? Una jugada malvada. Mira cómo se retira, ¿no? Cómo me evitan los trucos, ¿eh? Yo voy a venir por aquí. El tema que me preocupa
Algo estoy haciendo mal, sinceramente. Me voy a venir aquí y creo que voy a hacer torre C1 y torre C7 y ya está. Y ya está. Y no se hable más. No se hable más. Por favor, que nadie hable más. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Venir ahí. He cambiado de idea. Voy a cambiar aquí. Voy a traer esta torre aquí. Vale. Voy a venir aquí. Voy a venir aquí. Que parece que amenazo algo y no se sabe bien el qué. A comerme este. Eso es lo que me temía, ¿no? Que me quieren dar aquí un pequeño mate. Yo aquí ya pensando que ganaba y no gano, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí hemos ganado. Bueno, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Yo nunca he ganado una revancha, así que no la voy a aceptar. Porque nunca en mi vida he ganado una revancha. De verdad, siempre pierdo. Va, voy, venga, va. Te doy la revancha y pierdo. Siempre. Tenéis, si alguna vez me habéis visto jugar una revancha y ganarla, podéis hacer un clip y ponerlo en Twitter. En serio. Me dice Jesús 039427, Luisón, ¿recomienda siempre usar las mismas aperturas o recomendarías probar una diferente cada vez? Yo recomiendo tener un repertorio amplio dependiendo del tiempo que tengamos para estudiar. Pero jugar cada vez una apertura tampoco lo recomiendo, la verdad. Y recomiendo usar el hashtag ChessTV en Twitter para algo, ¿no? Para algo, no sabemos para qué, pero para algo. ¿Con quién está jugando? Me dicen por aquí. Pues con el que me. Con el, mira, ahora con un maestro FIDE. Ahora estoy jugando aquí con un maestro FIDE de no sabemos dónde. Hoy me va mal con la Benoni, ¿no? Y yo la sigo intentando, ¿no? No. No aprendo, ¿no? No aprendo. Vamos a intentarlo. ¡Oh! Caballo de dos me hacen. Voy a hacer caballo aquí. Ahora voy a hacer esa. Ataco. Bueno. Me casi voy a hacer esta de todas maneras. Voy a hacer esa en cualquier caso. Y esta también. Que no quiero estar ahí a tiro de todas las tonterías que pueden llegar a ocurrir. Tonterías hay muchas. Tonterías no, gracias. Repetid conmigo. Repetid conmigo. Tonterías no, gracias. Torre A3 es una jugada malvada, ¿eh?
que en alguna variante es que no quiero que me haga lo que no quiero que me hagan. Pero yo me voy a venir por aquí, que esto promete ser divertido. Mirad qué jugadita acabo de hacer y le voy a hacer ahora esta. ¡Oh! Me encanta este G5. He disfrutado al hacerlo. Ha sido un G5 de estos que uno puede hacer un G5 ahí de, ah, he hecho G5. No, este es de G5, chaval. G5. Te he hecho G5. ¡Ja! Y ahora puedo hacer G4, de hecho, y quedarme tan ancho. Ancha es Castilla, dicen, ¿no? Pues ahí va. Ahí va mi pequeño tributo a todos los castillos leonenses. Venga, va. Bueno, pero Ancha Castilla me parece que se refería a Castilla-La Mancha, ¿no? Pero si no sabes de lo que estoy hablando, no te enfades conmigo. Voy a venir ahí, hombre. A ver ahora qué haces. ¿Haber comido con un alfil, quizá? Va, da igual. Me siento poderoso. Me siento poderoso. Después de hacer dama F6, me siento poderoso. Ya después de hacer H5, ni os digo cómo me siento, vamos. Encanta esta posición. Seguramente estoy medio perdido, pero me encanta. De verdad, miro esta posición y digo, va. Luisón, eres lo que no hay. Esto me encanta, ¿no? Estoy súper feliz aquí, vamos. Hace falta que no me deje la dama ni nada de eso y ya está. Solo eso hace. Ahí a casita por Navidad. Me voy a venir a casita por Navidad. Posiciones tan curiosas, ¿no? ¿Qué posiciones tan curiosas se dan en esta vida, ¿no? Aquí cualquiera sabe lo que está pasando, ¿no? Tú imagínate que tienes esta posición. ¿Sabrías lo que está pasando? Pues entonces, si me dejo algo, no me lo eches en cara. Voy a hacer eso, a ver. Vamos a hacer esa a ver qué pasa. Ahora me voy a venir por aquí otra vez. Se está en el aire, me pongo ahí un jaque. Voy a hacer esta. Por pasárnoslo bien, ¿no? Porque ya, ¿qué queda de día hoy? Queda muy poco, ¿no? ¿No? Haced conmigo un gesto muy bonito. Y lo he sorprendido, ¿eh? Yo me voy a poner mi nariz de payaso por si gano. Solo por si gano. ¿Qué piensa mi rival? Sacrificado la dama, ¿no? Eso es.
Mira, voy a hacer aquí un pre-move. Por si se le ocurre hacerme esa. Ese tipo de pre-move vienen bien. ¡Ja! Os lo dije. Y este también. Ah, podría haberme comido la otra, pero bueno. ¿Cómo estamos de material? No me voy a comer esa. Aquí. Ah, me has visto, ¿no? Bueno, ¿qué tal, no? ¿Qué? Oye, esta no ha estado mal, ¿eh? Mira, Tomate Aterrador dice, qué partida tan completa, ¿no? Bueno, por ahí hay... Luisón ha jugado como si supiera. Pero bueno, pero si al final está por aquí mi amigo Carlos. Está por aquí mi amigo Carlos, que le voy a lanzar el duelo. Pero antes, mira, Carlos, para asustar, para que sepas lo que ocurre cuando Luisón se pone la nariz de payaso. Mira. Bueno, todo esto está mal, ¿no? Es incorrecto, pero es divertido a la vez, ¿no? Mira qué locura de partida. Mira este momento. Esto es lo que te voy a hacer ahora a ti. Mírame, Carlos, mírame a los ojos. Esto es lo que, si te atreves a jugar conmigo, esto es lo que va a ocurrir contigo. Jaque. No, o sea, dama por. Sacrificio de dama, qué bonito, ¿no? Qué bonito es el ajedrez. Voy a ponerle el módulo, a ver qué me dice, ¿no? Quiero ver ese... Alfil G5... ¡Toma! Dama por G5 en la primera. La primera que da. Torre por E4 también. Y alfil D4 jaque también. Pero dama por G5 en la primera que da el módulo. Mira, mira, Carlos, para que vayas entrando en cuerpo. Ahí. Mira el módulo lo que dice. Mira el módulo lo que dice. Dama por G5 en la jugada. Claro, da 0-0, ¿no? En realidad. Dice que es tablas, pero bueno. La línea que da... Es caballo E3 ahora. Torre por E3. Yo creo que yo iba a jugar caballo por E3, la verdad. No, yo iba a jugar torre por E3. Claro que sí, hombre. Lo he visto súper claro. La verdad es que iba a jugar... Ay, mira, y dice que aquí hay rey F1. Todo esto lo había visto yo claramente. Y vi que aquí podía repetir jugadas con jaque... Esperad que me diga el módulo cuál es la siguiente. Si rey F2, obviamente, Carlos, que esta no la habías visto, torre D3, todo está entrando, o sea, el módulo se podría llamar, en vez de Stockfish, se podría llamar Luisonfish. Perfectamente, ¿no? Todo esto lo he calculado yo. Y entonces rey G1 es la jugada que me podían hacer ante la que hago caballo G4... Y no tiene nada mejor que repetir y venir con el rey a F1. Y repetimos de nuevo pues la secuencia. Con caballo H2 jaque. Ya ni me acuerdo cómo era la secuencia. Pero bueno, rey G1. Porque si no viene el mate en D3. Caballo aquí. Qué bonito es el ajedrez, ¿no? Cuando... Qué bonito es el ajedrez cuando juega como Carlos Matamoros, ¿no? Además revuelto ganancia de Luisones, dicen por ahí. Sí, señor. Bueno, Carlos, creo que... No sé si te he metido el miedo en el cuerpo. No lo sé, no lo sé.
Pero voy a cerrar aquí. No sé cómo decírtelo. No sé cómo decírtelo, pero jugamos una partidilla. Oye, pero 960, jugamos 960, que ahora es. Ojo, un momentito, Carlos, antes de que digas nada, esto es lo que tenemos preparado para mañana, pasado mañana y el siguiente. 3 días seguidos con la final, la gran final, entre Magnus Carlsen y Wesley Shaw. Así que no os lo perdáis, amigos. Esto va a ser en nuestro canal oficial de directo, Chess.com es. Y ahora, Carlos, déjame que te busque. Déjame que te busque. Hombre, hombre, si te estoy viendo, si te estoy viendo ahí, permíteme que te rete. Uy, espera, que te he abierto aquí el. Le he dado. Te he hecho un clic y te he abierto ahí el. ¿Dónde está? Ahí. Aquí desafiar. Te voy a retar, si te parece, si te parece. Te voy a retar a 9.60. ¿Y qué ritmo de juego? Yo te retaría. Venga, a 3 más 2 y acabamos, ¿no? Venga. A 3 más 2. Te estoy retando a 9.60 y 3 más 2, Carlos. ¡Uy! ¡Oh! Me ha aceptado. Y me ha aceptado. Te voy a jugar así. Y así. Y así. Lo has visto, ¿no? Te has dado cuenta, te has dado cuenta, te has dado cuenta. No sé muy bien, pero te voy a jugar. Está muy fea, Luisón. Vamos a jugar un F3 extraño, pero interesante. Ay, se me olvidó. Tengo una idea, pero no consigo ponerla en práctica. Pero la tengo, claro, la idea. Sí, hombre, Luisón, la vas a tener. Vas a tener una idea, anda ya. La tengo. Tengo una idea que no consigo poner en práctica sobre este bello juego llamado Axedrage. Voy a jugar sólido. No sabía si jugarte sólido, líquido o gaseoso. Así que al final te voy a jugar sólido. ¿Dónde vas? F4, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Me quieres hacer? Está bien. Esa es fea, me quieres hacer aquella, ¿no? Voy a hacer yo esta entonces. Si tú me quieres hacer aquella, yo te voy a hacer esta. Y a ver qué ocurre. Que te veo las intenciones, Carlos. No pienses que no. Yo estarás pensando, sí, hombre, me vas a ver a mí las intenciones. Sí, señor. Sí que te las estoy viendo. Clarísimamente. Cada vez lo veo con más claridad. Cada vez veo con más claridad cómo mi posición es bellísima, ¿no? Una belleza extrema, me atrevería a decir. Voy a hacer esto.
en contra de todo pronóstico, voy a hacer esa. Y yo creo que me voy a enrocar por aquí, a ver si me da mate o no me da mate, ¿no? No. Veremos, veremos, veremos. Veremos si llega el mate o no llega el mate, o la sangre no llega al río, ¿no? O sí. O no. ¿Llegará la sangre al río? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Buena pregunta. Me voy por ahí. Ya está. Lo he decidido, me voy por allí. Me voy por allá. Claro, uno nunca sabe si uno se va por allí o por allá. Cuando hace uno esa jugada dices, pero Luisón, ¿te estás yendo por allí o por allá? Yo no sé por qué. Bueno, vamos aquí a disfrutar de esta bella partida. Qué bonita jugada. Bueno, estoy perdido, ¿no? Pero todavía hay que buscar cosas. Todavía en esta posición hay que buscar cosas. No sabemos el qué, pero hay que buscarlo. Es que no sé el qué. Pues busca, chaval. Pues sí. Con eso contábamos. Me voy a venir aquí. Y ahora la jugada increíble. Bueno, voy a hacer esta, ya está. No, no voy a hacer la increíble. A comerme un triste peón. Pero bueno, ya son un par de peoncillos. Voy a hacer un premove. Premove que siempre viene bene, ¿eh? Un pequeño premove para el hombre, un gran premove para la humanidad. Pues sí que parece que. Sí que parece que esto está mal, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, pero esto empieza a estar molesto, ¿eh? Esto. Hombre, porque yo me defiendo muy bien en estas posiciones, si no. Porque soy yo el que juega, ¿eh? Si no, cualquiera diría que aquí estoy perdido. Pero no, pero oye, hay lugar para la esperanza, sí señor. Hay lugar para la esperanza. Bueno, no hay lugar para la esperanza. Rinden. Bueno, este es el momento, Carlos, en que todo el mundo sabe que has tenido suerte. Que ha habido un momento en el que, claro, la cosa. No, no, no. Te reto a la revancha. Pero como tú ya tienes que empezar, oye, que tú tienes que empezar ya tu show, que son las 7. Te juego la revancha en tu canal, GM Matamoros. Twitch.tv/GM Matamoros. Nos vamos allí y te veo las caras, Carlos. Prepárate que te voy a aplastar ahora mismo. Amigo, nos vemos.
No olvidéis twitch.tv/matamoros. Voy a hacer un raid, pero iros para allá.